Racma tirando la pelota sobre el costado. Viene a buscarla Méndez. Sube el Vasco Aguirre Garay. Va la pelota para el Vasco. Abel por el medio. Trepó el Vasco. Levantó el centro. Viene para Abel. Cabezazo. ¡Gol! 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 De Peñarol. Otra vez en las alturas, Abel Hernández. Se había anunciado en el primer minuto de partido. Había salido ancha la pelota. Esta vez el Vasco trepó por la derecha. Se la puso en el coco a Abel. Y Abel, qué de cabeza, ustedes saben. Está intratable, valga o no valga. Otra vez ganó. Y mandó la pelota al fondo de la red. Infla las redes, Peñarol. Amanece con gol a los 4 minutos. Lo hace la joya, Abel Hernández. El mérito del Vasco por la derecha. La cabeza de Abel por el medio. Gana Peñarol 1-0. Bueno, qué momento de Abel Hernández en Peñarol, ¿no? Está insoportable, sobre todo en el juego aéreo. Primero, cómo picó al espacio. La muy buena ubicación del centro del Vasco Aguirre Garay. Le ganó a los dos centrales de Boston River. Inatajable para el arquero Santiago Silva. De arranque Peñarol y de la mano, o mejor dicho, de la cabeza de Abel Hernández, se pone en ventaja. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Pasó a ganar mi viaje. Dominando la pelota Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez se entrega para Mancilla. Mancilla para Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez colocando para Jonathan Rack. Rack entrega la pelota para Menose. 1-0 ganando Peñarol sobre Boston. Viene Menose. Menose va a sacar el pelotazo. Manda la pelota fuerte para Abel. Para arriba Abel. Abel tira la pelota sobre la banda. Atención, ahí viene Peñarol. Va el Vasco. Va a levantar el centro. Prepara. Saca la pelota a media altura. Golpe de cabeza de Mancilla. Entra Abel. Va Santiago Silva. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dame subió! ¡Gol! De Peñarol. La joya Abel Hernández. La joya Abel Hernández, un golazo, una bárbara definición de la joya, que mete el segundo gol de Peñarol, el segundo gol de la joya. ¡Qué momento de Abel! Que se va a ir a minutos del primer tiempo, otra vez minutos del primer tiempo, otra vez la jugada por la derecha, otra vez Peñarol gana por ese costado. Fue a buscarla arriba Abel Hernández. Metió la pelota sobre la banda y de inmediato picó. El centro vino pasado y Abel lo fusiló a Santiago Silva. Señoras y señores, Peñarol 2-0. Bueno, otro golazo de Peñarol, ¿no? Pero todo lo que se autogeneró Abel Hernández. Primero, porque él va a buscar la pelota que descarga hacia la derecha, que luego termina con ese centro hacia Mancilla que distrae marcas y después en una situación, yo diría que con muy poco ángulo, pero le dejó el espacio, el único espacio que tenía para rematar el arquero Santiago Silva y muy fácilmente a los 13 minutos de la mano de Abel Hernández, Peñarol ya factura y gana 2-0. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. 13 minutos. Hay córner que va a ser Boston River. Tiro de esquina, punta de la derecha. Va a abrir el centro. Va a buscar el golpe de cabeza Valdés. Se viene colocando Emiliano. Está esperando también para el golpe de cabeza Beltrán. Entra Lala, lo tiene, ahí está. Tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cabe subió! ¡Gol de Boston River! Gianfranco Alala. Pero absoluta comodidad para definir. Es más, en dos tiempos. Define el zaguero. Se calienta Cardoso, se calienta Darío, se calientan los hinchas. De la nada consigue descontar Boston River en el amanecer del segundo tiempo. Lo hace Gianfranco Alala. El córner que llegó de la derecha. Hubo de todo. Se cayeron un par de jugadores de Peñarol y la encontró Alala. Se chocaron entre ellos los jugadores de Peñarol y quedó para el zaguero. La punteó y anotó. Están 2-1. Bueno, increíble, porque la realidad es que el segundo tiempo había comenzado para Peñarol con la superioridad y más cerca del tercero, ¿no? Y aparece este error, un choque entre Rack y Cristóforo. Lo asistieron a Alala, que resolvió prácticamente sin nadie, solo Cardoso. Y se pone en partido cuando no lo merecía Boston River. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.